D-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 
seen her walk out the club showing off her sexy flow. Sexy flow. Una chiquita caliente me enamoré de sus ojos. De sus Let's ojos. Go, people. Come on. Y ahora se va. Hey. Y ahora no sé si regresará. Yeah, 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 yeah. Y ahora se va. Gotta get that, y me caigo atrás. Me caigo atrás. Ay, mami, ven conmigo. Es muy temprano, ma, regresa a disco. Yeah, 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 mami, ven conmigo. Gotta get that, gotta get that. Vamos a mi planeta, prepara el nudo. Come on. Tranquila sin apuro. Let them know. Los de la NASA. Dame energía. Estamos en la casa. Síguelo. Pare, muévelo. Como tú lo haces. No. Pare, muévelo. Como tú lo haces. La rumba está buena, morena. Chapaca, vaca, zumba con todo lo que tenga. Ataca, ataca, rompe ese bombo. El duro, raca, taca, taca. Vamos robando techón. Saca, saca la fiera. Lo que da se va para la sierra. Hasta abajo, oh my ladies, hasta abajo, hasta abajo, get down. Oh my ladies, hasta abajo, oh my ladies, hasta abajo, oh my ladies, hasta 77 crew. 1, 2, come on, three. Síguelo, pare, muévelo, como tú lo haces, no. Pare, muévelo, como tú lo haces, no. Pare, muévelo, como tú lo haces, no. Pare, muévelo, como tú lo haces. Señores, qué opening tan espectacular anoche en Premios Juventud. La gente lo pudo disfrutar, por supuesto, a través de Telemicro y para Telemicro Internacional. De verdad que los comentarios han sido muy positivos. Siempre digo yo que son marcos de referencia para los premios, para el premio que hacemos aquí en República Dominicana, porque es un premio realmente sin desperdicio, Alex. Ha sido una producción de verdad súper depurada, una producción hecha con todo el corazón para que la juventud, que es un gran porcentaje de la población, disfrute y se identifique con una promoción, una premiación como esta, donde, por supuesto, Prince Royce tuvo un lugar súper preponderante, al igual que Daddy Yankee, porque fueron el opening central de este gran evento y eso creó muchísimas expectativas. De verdad que este muchacho está en su mejor momento de carrera artística y sin duda Univision y todo este equipo, ¿verdad?, le está dando un respaldo tremendo. Bailarines, efectos especiales, pantallas, de todo, un derroche de tecnología para dar esa sensación, ¿verdad?, de juventud, de dinamismo y sobre todo las cosas de enlace musical entre artista y artista. Destacar que esto es muy importante, que estos premios, bueno, por supuesto, la gente es que vota, ¿verdad?, por sus favoritos y por eso se gana, son los ganadores. Realmente, como tú decías, Prince Royce se impuso ante muchos artistas que por años han sido los que han dominado siempre y que han ganado la mayoría de sus premios, 4 estatuillas por encima de Ricky Martin.
cantante por encima de Shakira. Yo pienso que está viviendo un momento importante en su carrera y por eso realmente él estuvo ahí dándole apertura a este premio. Han pasado, pasó muchas cosas bonitas que nosotros aquí la vamos a debatir con ustedes entre los mejores y los peores vestidos. La gente, hay que destacar que se cuidan muy bien, Ale, los artistas, porque tienen personas que lo asesoran para ir a este tipo de premiación. Así es, ahí estamos viendo a Pitbull en el momento que recibía, bueno, su primer trofeo de la noche, y de verdad que este es uno de los artistas que sin duda ha marcado una época, ha marcado un hito en la historia musical, sobre todo latina en los Estados Unidos, y estamos viendo que tenía un estilo súper desenfadado. Aquí estamos también viendo a Wisin y Yandel, que fueron otra de las figuras más esperadas de la noche. Ellos en todo momento lucieron un estilo muy casual, acuérdate, Harry, que esto es una producción. Estamos en verano. Es una producción, claro, mucho más informal que Premios Lo Nuestro. Esto es una producción más juvenil para un público, por supuesto, de 15, 14, 13, 21 años, muchachos jóvenes que se identifican, que siguen la radio y que siguen a sus artistas. Ahí estamos viendo parte de lo que ocurrió, de lo que fue esta gran premiación anoche, que como siempre marca una cortesía de nuestra gente de Univisión para toda la gente de Extremo Extremo. Y destacar, Alex, bueno, muchas celebridades, muchas sorpresas que surgieron allí, que más adelante nosotros la vamos a compartir con el público. Pero vamos a hablar también de los vestuarios, las personas que te encantan. Ricky Martin, como siempre, se impone, ¿verdad? Con un estilo que ha marcado por muchos años. Súper elegante, un corte de cabello siempre muy moderno. Él sabe muy bien Además, no necesita mucha cosa tampoco. No, él es un hombre muy buen mozo. Y no necesita nada de que ponerse. Hasta desnudo que fuera se ve bien. Déjate de eso. Claro, bueno, ahí estamos viendo imágenes. Ahí estamos viendo. Exclusivas que de verdad que la gente pudo gozar en todo momento. Una cantidad de celebridades increíbles. Qué belleza, ¿eh? Dijeron presente esa gran noche de Premio Juventud y de verdad que es una premiación que ya se ha convertido, ahí está Antonio Bandera, que fue otro de los grandes invitados de la noche, una premiación un reconocimiento que se ha convertido rápidamente, Harry, en otra de las premiaciones más esperadas al año por Univision. Sí, recibe un gran reconocimiento. Es importante resaltar que este fue uno de los actores mira, fans, ¿cómo están con él ahí? Españoles que abrió, ¿verdad?, las puertas del cine en Hollywood a muchísimos otros que hoy en día están triunfando. O sea, la importancia de él como figura radica ahí. Bueno, ahí estamos entonces. No, yo lo veía cuando llegaba junto mucho a su esposa en el día de ayer en la alfombra y fue impresionante cómo la gente realmente lo recibió. Esto demuestra el cariño que se ha ganado por muchos años el señor Antonio Banderas. Ahí vimos la fanaticada, cómo. Y esto también le da una lucidez e importancia a esta premiación. Que gente, no solamente que no sean jóvenes, también vayan a apoyar a este premio joven. Sí, sin duda. A mí una de las cosas que me llamó un poquito la atención es que, como tú estabas diciendo, en pleno primavera, verano, bueno, y estamos viendo parte allá de la alfombra azul. Vuelvo y repito, mucha gente, pero la gente, no, la gente tenía que ir en ese estilo, muy casual, muy informal, trajes cóctel como este son los idóneos para este tipo de premiaciones, porque no se necesita, ¿verdad?, todo el glamour que requiere una alfombra ya, una alfombra roja, otra alfombra de mayor importancia. Y el color también, que te gustó. Y a la juventud, sí, ese es un color azul muy precioso, un azul royal bellísimo. Ahí estuvimos viendo un poquito de brillo también, pero como resalto, los trajes casi todos cócteles. Esta chica de Eva Luna, de la televisión, nada de trajes muy largos. Sí, Blanca Soto, que tuvo una tremenda participación también, y de verdad que el brillo en esta temporada de verano se está usando mucho, y sobre todas las cosas, cuando vas a una alfombra como esta, que realmente hay que destacar, Ale, que el caso de Blanca Soto fue a través de un concurso que hace la gente de Univision en su página para elegir el vestuario y el look. Así lo decía ayer ella cuando llegaba a la alfombra, y por eso ella presentó de tres que fueron los ganadores. Este para ella, el que más gustaba y que realmente la gente de Univision eligieron como el mejor. Ahí estamos viendo, me encanta, porque una muchacha que llega y que la gente la ha seguido a través de las telenovelas en las que ha trabajado. Ahí está Natalia, sí, Natalia Jiménez, de la Quinta de la Quebrada, de la Quinta Estación, bellísima. Ella es una de las figuras que más interés despierta, y sobre todas las cosas porque un grupo de fashionistas de Univision le hizo un cambio de look completo a lo que ella tenía. Estaba siendo muy esperada en la alfombra para ver cuál era su nueva imagen. Ahí estamos viendo una chica súper elegante. Me encanta el estilo que ella muy espontánea estaba acostumbrada a llevar. Yo pienso que se reinventó ahí. Luis Fonsi, muy sport, muy casual, una chaqueta abierta, camisa blanca. Son combinaciones que siempre triunfan. Cuando tú no quieres pasar una lista de peores vestidos, entonces trata de llevarte con tu personalidad y tu estilo, pero siempre cosas que sabes que a la gente le va a gustar. No es nada arriesgado, no es nada impactante, pero se ve bien vestido, y entonces basta directamente a la lista de las personas que están bien vestidas, pero nada del otro mundo. Ahí estamos viendo William Levy con nuevo look. De verdad que fue el gran galán de la noche. Impactó muchísimo. Impactó mucho. Sin duda es otro de los actores más pegados del momento, y todo lo que hace se convierte en noticia. Este look estaba siendo muy esperado también, porque acuérdate que él tenía un cabello súper amarillo, cabello más largo, y ahora con esta nueva imagen despertó el interés de muchas chicas y muchos caballeros también que se embullaron. Se ve más renovado y sobre todo esperando con esta controversia de los Jennifer López, también se convirtió en la estrella, una de las
celebridad más impactante ayer cuando llegaba a la alfombra azul. Me encantó verlo y yo sé que él se ve bien como quiere y la gente, las muchachas también le va a encantar. No, ya hay mucha con gente, cabello, sin cabello. Mucha gente que quiere hacerse el look de William Levy. Ahora mismo es un ícono de la belleza, ¿verdad?, masculina, y ahí estamos viendo Pitbull, ¿verdad?, como entró. Siempre, siempre, siempre este caballero está bien vestido. Tiene una noción de lo que es buena imagen, buen vestir. Me imagino que tiene un grupo de gente asesorándola detrás que hace que, ella se ve, que él se vea súper bien, y ahí siempre lo vemos súper bien puesto. Vemos algunos desaciertos como el anterior que vimos, que no me gustó. Aquí está Fanny Lu, que fue otra de las figuras que impactó mucho con su estilo. Son ropas con estilo más rockero, más contemporáneo, más vanguardista, porque como dije al principio, no es nada de vestidos de gala, nada de mucha elegancia formal. Todo es bien informal, bien casual, bien juvenil, pero me encontré que muchos actores y muchos cantantes y figuras se vistieron en colores muy oscuros que nunca traicionan, pero que en plena primavera, verano, como que debieron dejarlo un poquito atrás, chaquetas de leather y cosas. Ahí vimos a Chino y Nacho, ahí estamos viendo su llegada de estos muchachos, que realmente vi un momento importante, que presentaron también un renglón dentro de los premios. Ale, veía yo en esta premiación que el azul fue uno de los colores que realmente dominó la noche y que la gente lo seguía. Sí, está primando mucho toda la noche. Está primando mucho en este verano 2011, y el blanco también son de los colores que siempre combinados se ven súper elegantes, y de verdad que el público en todo momento, ¿verdad?, dijo que estas figuras que estaban en estos tonos también eran de las mejores vestidas de la noche. Ahí estamos viendo a Jaime Camil con su esposa, que está embarazada y lució muy bien también. Ahí Lili Estefan, muchas figuras de verdad bien puestas. Es importante resaltar, Harry, que todas las figuras de Univision reciben asesoría de la misma planta televisora. Eso te iba a decir. Tienen un gran equipo, ¿verdad?, de personas trabajando con ellos, viendo que se van a poner meses antes, porque es importante que la juventud se identifique con sus figuras y que de una manera u otra su paso por la alfombra sea acertado. Así que a ellos les conviene como canal. Este Maripili. Maripili siempre haciendo el ridículo. Cuéntame. No, sí. Ella siempre es ridícula porque ella siempre quiere estar en el medio. Sí. Mira, con las tetas, eso es lo de ella. No tiene nada en la cabeza, eso es lo de ella. Bueno, cuenta. Pero le está sacando partido a su momento, yo me imagino también. Hay muchachas que acuerdan que no tienen mucho, 5 millones mucho de dólares. Ofrecer y tienen que ser controversiales, enseñar un poquito más de lo que se sí, eso lo que normalmente. Y eso vende, y ahí la vimos en la alfombra, por lo menos no la nadie pasaron, le preguntó nada. No la pasaron desapercibida. No le preguntó nadie nada. No, pero eso pasa aquí también, Harry. Mucha sí, gente pasa no por la alfombra nada. Y pasa Déjame derecho. La... Entra y nadie le dice nada. Está Melanie Griffith con Antonio Banderas, una actriz de Hollywood súper reconocida y famosa, que de verdad ha estado en todo momento a lo largo de su carrera. Y en esa gran noche de Premio Juventud también dijo presente para los latinos. Tiene que haber sido muy chulo verla de cerca, Melanie Griffith, cuando la ha visto en tantísimas películas y solamente desde Hollywood. Mira el chico del momento. Ahí está Prince Royce. A mí esta combinación como que no me gustó. Era una combinación media casual, pero realmente no era espectacular como la anterior chaqueta azul que se puso y otras combinaciones, pero sin duda. Recuerda que también tenía la participación de López, tenía mucha trabajo. Participación, entonces era como muy fuerte poder acertar en todos los cambios. Este es Sacha Prieto. Sacha Prieto, sí, ahí sí. Estamos viendo el verde. Fue otro de los colores, verde esmeralda en este caso, que primó en esa gran noche de Premio Juventud, y muchas figuras sin duda optaron por lucir este color, que es uno de los colores que en verano se usa tantísimo y que de verdad le queda muy bien, sobre todo a las chicas que tienen una piel más bronceada. Ahí está Lourdes Stephen en verde esmeralda también. Dominicana. Está, sí, de sal y pimienta. Aquí está Bárbara Bermudo, otra de las mujeres más espectaculares que tiene Univision. Y como la vemos, súper sexy. Eso es lo que yo te digo, Ale, para ella es más fácil, puesto. Como tú dices, porque tiene personas que la asesoran en vestuario, en todo, en el maquillaje. Y es muy difícil que, bueno, y el canal no se lo va a permitir tampoco, que siendo ellos las imágenes, que sean las figuras importantes del canal, pues vayan mal vestidas. Entonces es más fácil para ella. Muchas veces le facilitan hasta el vestuario o se los prestan. No es como aquí, que las mujeres o los hombres que no le pagan a un diseñador, tú no vas al premio, allí te lo prestan para figura y como promoción. Así es, muchos diseñadores importantes, estilistas, se fajan, se pelean por tener la opción de tener alguna de sus figuras y asesorarlas en ese gran día de premio. Aquí te faltan 10,000 y tú no los sacas. Reporta muchísimo en los retienen trabajo ahí. Y cuánto imagen. Está Rodney Figueroa, que por supuesto es el estilista o fashionista oficial de Univision, que él me imagino que supervisa las grandes figuras. Las demás me imagino que van como quieran, pero imagino las que maldice figuras, alguna también cuando la maldice cuando no sí, quiere sí. Enemistad hoy, entre hoy otra yo creo que hacerlo. En el Gordo y la Flaca, ¿verdad?, él saca la lista de los peores vestidos y los mejores vestidos, y es una lista que a muchos le gusta, a otros no, porque por supuesto a nadie le gusta estar en el listado oficial de los peores vestidos, pero es una lista que sobre todo despierta mucho entusiasmo, y que los artistas, como siempre yo le digo, tienen que olvidarse de que estén en esa lista, porque eso es un solo día. Y después, como digo yo, este es el parámetro todo. Para muchos diseñadores dominicanos para la próxima premiación, ¿verdad? Muchas veces copian lo que son estos estilos de esta mujer. Ah, yo quiero ir como fue esta artista o cual, ¿verdad? Y entonces yo pienso que también algo importante, que puedan copiarlo mejor para que también esté